¿Y si hoy te animas a llevar tus propias bolsas al supermercado, tienda o algún lugar en específico? Este 3 de julio el día girará en torno a la concientización sobre el uso que se da a las bolsas plásticas. Por eso la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente conmemora el Día Mundial del No Uso de este producto, erradicando el elemento de los expendios más utilizados en la isla. De acuerdo con el jefe de cartera, este ejercicio servirá para oxigenar el medio ambiente. Nosotros vamos a hacer un proceso de sensibilización a toda la comunidad con el fin de erradicar esa problemática de las bolsas plásticas. Entonces, de aquí invito a toda la comunidad a que sea un poquito más consciente, que se comprometa con el medio ambiente y llevemos nuestras bolsas para mercar. También la pandemia nos ha enseñado de cómo va a ser esta nueva normalidad. El funcionario añadió que el objetivo es implementar esta iniciativa por lo menos los 3 de cada mes para que la comunidad se vaya acostumbrando a la reutilización de los materiales, teniendo en cuenta que se vive en una isla catalogada como reserva de biosfera Seaflower. Hemos tenido una gran acogida, muchos centros comerciales y establecimientos comerciales han puesto afiches y avisos del día del no uso de las bolsas plásticas y eso ha sido muy, muy positivo para nosotros porque quiere decir que nos están apoyando en esta iniciativa. Por su parte, la funcionaria de Trash Buster, Brigitte Batista, en conjunto con la artista Toña, apostaron por la creatividad. De forma gratuita estarán este viernes repartiendo alrededor de 100 bolsas reutilizables con diseños alusivos a la fauna y la flora del archipiélago. Comenzaremos sobre las 4 de la tarde en el supermercado Super Todo, ubicado en la avenida 20 de julio. Luego nos desplazaremos al supermercado Super Éxito y finalizaremos en el punto Saribey. Los esperamos. Recuerden utilizar todos los elementos de protección personal. Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una medida de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. A los océanos llegan cerca de 13 millones de toneladas de plástico cada año. Estos residuos suponen una grave amenaza para las especies marinas y sus hábitats.